mi querido Bicicaker, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este su canal, Belkis Cake. A todos mis suscriptores, muchas gracias por estar aquí. Soy la Chef Belkis y aquí damos clases, tutoriales de repostería para todas las personas que quieran aprender del fabuloso mundo del azúcar. En el día de hoy vamos a hacer una deliciosa receta y es una crema de dulce de leche y Bailey. Muy deliciosa, el cual puedes compartir con tus pasteles o, por qué no, en cualquier otro tipo de postre. Así que busca lápiz y papel, siéntate cómodo y comenzamos. Bueno, mi bici cake, para comenzar vamos a estar utilizando una olla que sea resistente al fuego y que no se pegue en el fondo lo que estemos haciendo. En ella vamos a poner lo que es la leche evaporada, la ponemos toda y también vamos a poner lo que es la cucharadita de nuez moscada. Lo vamos a remover y dejamos en un fuego término medio bajo a que tome un poquito de ebullición. Esto lo hacemos para que la nuez moscada suelte todo su sabor. Aquí lo movemos, ha tomado un punto de ebullición, ha soltado un poco la nuez moscada su sabor y es en este entonces que vamos a poner lo que es el dulce de leche para que se vaya diluyendo con la leche evaporada y también con la nuez moscada. Ya aquí de haberle puesto lo que es el dulce de leche, vamos entonces a mover hasta que el dulce de leche se derrita por completo y se diluya. Lo vamos haciendo a un fuego totalmente bajo para que no se dañe la preparación. Esta es una receta muy fácil y muy rápida de hacer. Aquí seguimos meneando hasta que se haya diluido totalmente el dulce de leche. Como pueden ver, ya está bien ligerito. Es entonces donde le vamos a agregar lo que es el Bailey. Se lo vamos a agregar de a poco y vamos moviendo mientras lo vamos agregando. Así, de esta manera. Miren qué delicia, ya se ve bastante apetitoso. Movemos y dejamos a que se complementen los sabores. Bueno, mi bicicleta, continuamos moviendo nuestra salsa. Aquí ya ha tomado su punto de ebullición, ya los ingredientes se han complementado. Mírenlo ahí, es así, queda un tanto ligera, pero a la vez que ya cuando está fría, ella toma una consistencia ya más espesa. Esto lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente. Ya aquí lo hemos retirado del fuego, ya está a temperatura ambiente, pero lo vamos a llevar entonces a la nevera para que tome una firmeza esta crema un tanto espesa. Ya hemos retirado de la nevera nuestra salsa de Bailey y dulce de leche. Miren qué delicia, miren qué cremosita. Con esta salsa usted puede bañar cualquier bizcocho, pastel, torta, como usted le llame. También puede ponerlo en unos copitos, lo sirve para una mesa de postre con unas cucharaditas bien decorado y queda fenomenal. Es una salsa muy deliciosa que sirve para muchas cosas en la pastelería, servirlo con helado, con lo que tú desees. Yo en este caso voy a darle una probadita, pero quiero mostrarle cómo se ve, cómo ustedes la pueden servir. Miren aquí, miren esta belleza. Esta salsa es deliciosa. Pueden hacer también
una degustación o una mesa de cake con diferentes cuadros de pasteles y ponerle esta salsa y que cada quien se la sirva por encima y queda también muy deliciosa y usted será la reina del lugar. Aquí yo tengo una galletita, voy a ponerle un poco de la salsa, así, miren, hasta con galletita para una merienda se puede hacer esta salsa. Vamos a probarla, vamos a pasarla por el control de calidad. Pero antes quiero decirte que te suscribas, que active la campanita para que cada vez que subamos una clase tú estés al tanto de ella. Debajo de este video déjame tus comentarios que yo con mucho gusto te voy a responder. Y también en la caja de información te dejamos la receta y también nuestro P.O. Box. Ahí en nuestro P.O. Box puedes enviarme cualquier regalito, cartita, lo que tú desees. Estamos en Instagram, en arroba BelkisK1. En Instagram, ahí tú puedes también compartir conmigo momentos fabulosos. Sígueme en Instagram y ya verás. Vamos a pasarlo por el control de calidad. Deliciosa. Deliciosa. Esta salsa está súper rica. Divina, el Bailey, el dulce de leche, la nuez moscada, esto es un manjar de Dios, te aconsejo que la hagas. Si la haces, envíame tu foto con el hashtag BelkisK1 para compartir también tu trabajo que ha hecho con nosotros. Yo me despido de aquí, Belkis Jiménez, cherepostera de profesión, propietaria de BCK y ahora dando todo mi conocimiento a través de YouTube. Dios te bendiga. Bye, bye, bye.